solo aquello que se debe hacer. Porque hay muchas opciones de hacer mal las cosas. Hacer mal lo que se debe hacer, hacer bien lo que no se debe hacer, porque es verdad que se puede hacer bien lo que no se debe hacer. Se puede hacer una intervención quirúrgica a un paciente que no lo necesita y se puede hacer muy bien la intervención quirúrgica. Una prótesis de cadera se puede hacer ahora o dentro de 5 años. Y de luego hacer mal lo que no se debe hacer. En este sentido, recordar brevemente cuáles son los mandatos de nuestra profesión, que es muy importante esto en relación a lo que hoy nos ocupa. La producción y el uso de la transmisión del conocimiento científico es absolutamente crucial para nosotros, un gran mandato deontológico. Es también la mejora permanente para la mejor práctica médica. Es, por supuesto, la aplicación del conocimiento de forma ética y competente. Por eso, esta mesa que hemos acabado era tan importante en este congreso. Y, por supuesto, que la práctica profesional, el último y cuarto mandato, se oriente hacia las necesidades de la salud, solo hacia las necesidades de la salud. No a las necesidades figuradas, porque no son necesidades, a las necesidades objetivas de salud de toda la población. Y toda es toda la población, sin diferenciar blancos, negros, ricos o pobres, altos o bajos. Bien, antes de nada recordar para la mala ciencia un recordatorio simple, en honor a que no debemos de fijarnos solo en la pseudociencia. La pseudociencia es algo que no solamente engaña a la gente y es una estafa, sino que además es verdad que se atenta contra su vida con ella. Pero también se hace lo mismo con la mala ciencia, en nombre de la ciencia. Miren, él lo acaba de mencionar de forma muy valiente la doctora Gloria Meza. Todas estas situaciones son mala ciencia, son engaños que se nos ponen a diario para provocar los consumos. Es aumentar el consumo de salud, es convertir a la salud en un producto de consumo, para provocar epidemias de enfermedad imaginarias que no existen. ¿Ustedes creen que puede estar uno, sentirse uno mal porque le quede el pelo que a mí me queda? Yo les juro que tuve una vez pelo, y además pelo largo, ¿no? Pero es lo que me queda. Y fíjense decirle a los latinos que la bajada de las hormonas sexuales masculinas, decirnos a los latinos que tienen cura, fíjense ustedes lo que nos dicen con eso, ¿no? Bueno, pues así ocurre, ¿no? ¿Qué es medicalización de la vida? Es convertir la salud en un negocio bajo el engaño de poder anticipar una mejor salud. Creer y provocar y comportarse como si todo en la vida tuviera solución con los medicamentos y con la medicina. Este es el gran engaño. Y esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que ha mencionado muy bien doña Gloria Meza. Esto es un gravísimo error, porque además de gastar dinero de forma exagerada, además de hacer sentir mal a la gente, es un gravísimo error porque produce daño. A partir de un momento determinado, la gente a la que le convencemos y le ponemos un diagnóstico, le ponemos una etiqueta, lo estamos convirtiendo en enfermos. En este momento, después de que ha salido el DSM-5, nuestros niños, el 25% de nuestros niños tienen puestas una etiqueta y se les considera hipercinéticos. Son niños que en el momento que se les pone una etiqueta y en el cole los están mandando a un sitio distinto, los están convirtiendo en enfermos, en chicos diferentes al resto de los chavales, ¿no? O aquellos que tienen una dificultad para articular la voz. Igual, se les pone una etiqueta, los estamos convirtiendo, los médicos los estamos convirtiendo en enfermos. Y al convertirlos en enfermos, aunque no estén enfermos, se comportan como tales y sufren como si fueran enfermos. Esto es una cosa terrible. Bueno, esto es otro ejemplo. Bueno, lo de la calva ya ven ustedes por qué lo traía, ¿no? Hay que promover una conciencia pública de que esto no es así, ¿no? Bien, son muchos los ejemplos que tenemos. Muchísimos los ejemplos de enfermedades inventadas para los que se crean tratamientos figurados a un altísimo precio. Bien, pero también ocurre esto. Montones de medicamentos que no aportan nada nuevo, hasta el 92% algunos años de las nuevas moléculas no aportan nada nuevo respecto a la situación precedente y, sin embargo, tienen unos costes exageradísimos. Un gramo de efectividad y una montaña tremenda de costes. ¿Qué hacer? Esto tiene la industria farmacéutica una responsabilidad y nosotros también porque lo recetamos, lo prescribimos, lo recomendamos y nuestros líderes profesionales le dicen a los jóvenes y a los menos jóvenes lo que tienen que hacer. Bien, vamos a hablar de lo que se me preguntaba, de la pseudociencia, rápidamente. Estamos hablando de esto.
Verán ustedes, en este momento en España, país, se supone, del mundo más desarrollado, estamos informados, nuestros medios de comunicación, etcétera, etcétera, tenemos identificados más de 2.000 modos distintos de prácticas de este tipo. Más de 2.000. Yo tengo identificados con fotos, con bien fotografías, bien son póster, anuncios, etcétera, etcétera, anuncios en la tele, anuncios, 200 o 250 casos. Y además tenemos, por si fuera poco, del orden de 7.500 a 8.000 médicos que practican estas cosas. Y además, por si fuera poco, hemos tenido varias facultades de medicina, y no vamos a decir cuáles, que han estado dando másters y diplomas de estas cosas. De estas cosas que además, además de ser un engaño, matan. Matan porque habitualmente van acompañadas de abandono de la medicina tradicional, que por cierto, si se aplica mal también mata, como hemos visto antes. Miren, estos son sus principios, llevados al extremo, claro. Claro que la naturaleza tiene poderes para curar, claro que los tiene, ¿quién lo niega? Hay montones de procesos que se curan solos. Por cierto, se debe permitir a aquellos que se curan solos que se curen solos, si no generan muchas molestias. Pero claro, ¿hasta dónde se quiere llevar eso? ¿Hasta dónde se quiere llegar que los organismos contienen los poderes curativos de la naturaleza? ¿Hasta dónde se quiere llevar eso? ¿Hasta dónde se quiere llevar eso que la naturaleza es el mejor médico? Salvo que te mate, claro. La naturaleza es el sanador de la enfermedad, el médico interior. Pero qué cantidad de sandeces se pueden decir. Pero es que hay gente que se las cree, sobre todo cuando están necesitados, cuando están desesperados. Cuando, por cierto, los médicos de la medicina convencional no hemos sido capaces de darle consuelo ni fijarlos y atenderlos en su dolor. Esto es muy importante. Lógicamente, amparados por la lógica de la tecnología, que hoy por hoy parece que todo lo invade, nos olvidamos de que el ser que sufre necesita consuelo, necesita padecer. Como decía el Papa Francisco en nuestra visita, necesita compadecernos, ponernos en su lugar, acompañarlo. Bien, frente a esto otro, proporcionar los cuidados que requiera el paciente según el estado de la ciencia. Pero la ciencia también tiene límites, También se puede uno pasar por el otro lado. Miren, tenemos toda una clasificación ya de todas las cantidades de terapias que hay. Fíjense ustedes la que hay, ¿no? Sistemas integrales completos, prácticas biológicas, prácticas de manipulación basadas en el cuerpo, técnicas de la mente y el cuerpo. O sea, son expertos en poner nombres extrañísimos. Cuanto más raros, mejor. No hay quien lo entienda, ¿no? No hay quien los entienda. Entonces, tremenda. Estas son la cantidad de terapias, los grupos de terapias, pero cada una de ellas luego tiene un desdoblamiento en varios tipos, ¿no? Cuanto más, cuanto más compleja sea la definición, más extraño, más mística le ponen al lugar y más la gente parece que se entusiasma con ella. Miren, estos, fíjense lo que dice que frenan el avance de enfermedades como el Parkinson, pero es que lo sacan en un periódico de tirada nacional. Esto se paga con dinero. ¿Usted sabe lo que se tarda luego en convencer a paciente por paciente en la consulta que esto es mentira? Tremendo, ¿no? O esta que dice que se cura con la aromática, o sea, con los aromas, se curan las enfermedades con los aromas, ¿no? Ahí lo tienen. O este otro, con la gata verde, que dice que el incienso. El incienso parece que lo cura todo. Lo que cura son los malos olores, pero bueno. Bien, o este ya es el cinismo increíble, ¿no? Que según qué colores te apliquen, como te pinten, ¿no? Según te pinten, te curan unas patologías o te curan otras. Terrible, ¿no? No hay más que ver la cara del titular de la técnica, pero lo cierto es que le va muy bien. Mira, hasta le ponen colores a los caballos para curarlos, ¿no? O este otro, que este sí que es un esperpento, si lo quieren ustedes buscar porque es esperpéntico, el huevo de obsidiana. Este es increíble, ¿eh? Pero esto, lo que nos parece una broma, hay montones, miles, millones de gente que son, encima le sacan el dinero, ¿no? Y abandonan las terapias normales para su curación. O este otro que en función de la disposición de las cañas de bambú no sé qué es lo que cura. Bueno, este ya nos toca un poco a los españoles, este es más próximo, ¿no? Porque dice que es el vino el que cura, ¿no? Ahora, este vino, ahí donde veis este vino, que yo sé dónde está el vino, sé lo cual es, vale casi 1.000 euros la botella. La botella, 1.000 euros, o sea, debe de curar, pero del susto.
Ya, pero es que tiene este, el vino este lo cura todo. Este es un cara dura de espanto, ¿no? Pero la pregunta es cómo se permite que este cara dura pueda salir, claro, cobrando lo que cobra, ahí contando esta historia, ¿no? Y que lo diga, y haya gente que se lo cree. O este otro, que son minerales que curan, o es que los números curan. Los números curan. O esto otro, el rincón del Reiki. Fijaros que es la imposición de manos que tenía Jesucristo. Ahora resulta que ahora lo han convertido estos y ahora la imposición de manos parece ser que también cura, ¿no? También curan y a buen precio, por cierto, ¿no? O este otro, parches con hologramas cuánticos. O estos otros, ¿no? O esto, sí, sí, medicina cuántica, sí. O este otro, cursos de formación para terapéuticas de holosíntesis. Son catalizadores de la salud. Qué barbaridad, ¿no? O estos otros. Esta es una que se curó su cáncer con una dieta. Bien, una hierba que mata el cáncer. Es decir, son montones y montones, pero la que tiene una, la marihuana, esta, sin embargo, tiene algo de verdad. Curiosamente coincide con la noticia que les acabo de dar que ha publicado el British Medical Journal, ¿eh? Esta tiene algo de verdad. No es que, lo que no es verdad es que haya algo que alternativo a ello que cure más, pero lo cierto, lo que sí es verdad, es que hay pacientes que mueren como consecuencia de la quimioterapia que no se debe aplicar cuando lo que se debe dar es paliativos y dejar a la gente en paz y no hay tratamiento para ellos. Bien, esta otra, aquí ya entramos en lo que está de moda, ¿no? Que es este gran cuento que parece ser, que yo lo llamo que es el milagro de los ateos. Porque ahora resulta que una sustancia que no tiene una indicación precisa, que no tiene dosis de ningún tipo, echada y diluida millones y millones de veces en el agua, como el agua tiene memoria, que debe ser la que me falta a mí últimamente, resulta que cura. Pero lo más sorprendente del caso no es que cure, que ya es sorprendente, es que cura todo. Porque cualquier indicación de homeopatía no se sabe cuál es la indicación precisa. O sea, es increíble, ¿no? Oiga, mire, si yo es que incluso quiero creer en usted, pero es que ¿cómo voy a creer? O sea, es que mire usted, es que usted dice que una cosa disuelta millones de veces en el agua, la aplica usted como le da usted la gana, no tiene una indicación precisa porque no tiene indicación precisa, no aparece indicación precisa, y esto dice usted que cura. Bueno, increíble. Ustedes no saben el dinero que mueve, por ejemplo, en España. Lamentablemente, universidades españolas, hasta que la organización que tenemos el honor de presidir, el presidido y que ahora preside don Serafín Romero, hace 6 años hicimos, rompiéndonos un poco, porque el enfrentamiento era muy fuerte contra un montón de intereses creados con laboratorios reconocidos, que también están reconocidos en la Unión Europea, nos plantamos y dijimos que hasta aquí hemos llegado. Esto no es medicina. Esto no se puede hacer, esto es una estafa. No hay acto médico que esté justificado con una práctica porque la hagan los médicos. Ya está bien. La libertad de expresión, la libertad de tratamiento, la libertad de comportamiento tiene límites. Los límites que explica la ciencia, por supuesto. Bien, tiene de todo. Mire, dicen cosas como que se integra en la práctica clínica habitual. Es mentira. La integra el que la integra. Segundo, dice, la homeopatía es una práctica clínica basada en datos científicos. Ninguno. Llevan 200 años y no son capaces de demostrar más que hechos aislados que no tienen ningún tipo de garantía, ni respetan el método científico, ni las pruebas que se precisan para demostrar que valen para algo. Hay cuestiones que son verdad, pero como lo que ocurre al efecto placebo, que por cierto es una terapia extraordinariamente potente, pero no quieren admitir que lo que maneja es un efecto placebo perfectamente organizado, ¿no? La práctica clínica basada en datos científicos no se soportan con datos científicos ninguna de lo que aplican, nada de lo que aplican, que supera el placebo, por supuesto. Otra de las cosas que dice es que la libertad de elección, mire, lo de la libertad de elección no puede nunca estar justificado ni en este ni en otros casos, no es un valor absoluto. La libertad de expresión, de elección, siempre es buena para el médico, siempre que la pueda justificar delante de otro médico o delante de otros médicos. No es un valor absoluto, de forma que por ser médicos podamos hacer lo que nos da la gana. Nadie nos da permiso para matar en libertad a la gente, que yo sepa. Y otra, ellos dicen que como tienen libertad de elección, pues pueden darle a la gente lo que quiera. Dicen, no, es que lo nuestro es seguro porque no mata.
Evidentemente, no conozco ningún suicidio homeopático. Por más tarros que te bebas, no te mueres nunca. Bien. Pero oiga, es verdad que es segura porque no hace nada, pero usted produce dos efectos. Usted cobra mucho por ello. Y además usted está engañando, que es otra cosa muy importante. Tercero, está usted provocando que abandonen tratamientos convencionales que le pueden ayudar al paciente de forma científicamente demostrada. Estas son las tres consecuencias indeseables que tiene la homeopatía. Utilidad de medicamentos con las garantías que ello conlleva. Eso es falso. Y, por supuesto, la formación completa. Miren, si ustedes quieren y tienen la paciencia, entren en la web de Laboratorios Boirón y obtendrán ustedes un título en una hora. Creo que últimamente, como ha sido muy denunciado, ha cambiado esto. Pero en una hora, horita y media, le dan a ustedes un diploma para ejercer la homeopatía. Bien, dejémoslo ahí. Tenemos también un montón de una riestra de páginas web, porque las tenemos clasificadas. Miren, de cáncer tenemos todas estas. De homeopatía, todas estas y muchas más, ¿eh? Unas pocas de brujería, que también parece ser que últimamente está incrementando su actividad, más de brujería, un popurri de todo, ¿no? Vale para todo, ¿no? Si tienen curiosidad, no tengo ningún inconveniente en darle la presentación al que tenga curiosidad, la voy a dejar al colegio, pues si la quieren, lo quieren, el trabajo está hecho, si alguien tiene curiosidad, pero que no se me conviertan, ¿eh? A ver si alguno va a entrar y se me convierte. Mística, lo de los curas lo tienen claro, a los curas le van a quitar el puesto porque esto es mística pura, y después programación neurolingüística, esto ya es genial, ¿no? Esta solo tenemos, esto también es muy interesante, la alcalinidad, esto es genial, te tomas agua del mar, supongo que será cocida, porque si no imagínense, ¿no? Y entonces parece ser que la alcalinidad, tomándose una cantidad de agua del mar en función de que según qué proceso se curan las enfermedades. Vacunas, bueno, estos hacen bastante daño, porque son, como todo en el sector médico, en nuestra profesión, todo puede ser criticable. Claro que las vacunas son criticables, pero son criticables porque queremos mejores vacunas. No criticables en sí el proceso de vacunación. No vamos a criticar la vacuna del sarampión, que sabemos que es eficaz. Podemos criticar otras. Podemos aspirar a tener una mejor vacuna de la gripe, claro. Y que vacunes definitivamente contra los virus de la gripe y que te inmunice contra un virus del año y que te dure la inmunidad permanentemente como si tuviera la gripe, claro que aspiramos a eso. Pero una cosa es criticar aquello que puede ser mejor y que lo han convertido en un negocio, y otra cosa es que se ponga en duda el gran avance que supuso la vacunación y las muertes que ha generado como consecuencia de que hay gente que ha dudado y que duda de que la vacunación de los niños, por ejemplo, sea eficaz. Otra cosa es que efectivamente es verdad que sobre algunos tipos de vacunación, sobre procesos de muy baja incidencia, se quiera convertir en un gran negocio. No voy a mencionar ninguno en concreto. Bien, pero quimiofobia, BAS, bueno, acupuntura, ¿qué tienen en común las pseudociencias y la mala ciencia? Muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante es esto. Miren, la trampa de que con la autonomía del paciente y con la información está todo resuelto es una gran mentira que no lo podemos creer. Es verdad que debemos aspirar, y es nuestro compromiso, y incluso está establecido por ley en muchos países, que el paciente hay que darle toda la información que precise para que pueda decidir en libertad. Pero miren, no nos engañemos, cuando uno está malito, ni autonomía, ni independencia, ni libertad, quiere ser una persona en la que confíe, que te diga lo que haría él en tu caso. Eso es así. Y no hay que confundirse, el derecho y la información facilita, pero no otorga igualdad o suficiente intelectual. Yo a uno de mis pacientes, por mucho que le informe, no lo convierto en inteligente de la noche a la mañana y le doy una capacidad intelectual sobrehumana porque le doy una información sobre el problema que tiene. Puedo ayudarle en un momento determinado a que decida sobre dos opciones precisas. Pero lo que hago en muchos momentos, si me paso, es confundirlo más. Y luego esto se ha convertido en la gran disculpa para que soltemos los diagnósticos, sobre todo los diagnósticos peores, como si fueran pedradas a los pacientes. Tienes un cáncer majete. En 3 días, en 3 meses no lo cuentas. Te he visto unas metástasis en hígado. Hace poco, alguien muy querido para nosotros. Tienes unas metástasis en hígado. De la noche a la mañana te dicen que tienes unas metástasis en hígado. A alguien que sabe perfectamente que es una metástasis, ¿no? El derecho a la información, ojo, facilita, pero no otorga igualdad. Por eso cuando dicen, oiga, es que la gente es libre para elegir estas terapias, esto es una gran mentira. ¿Pero cómo se puede decir eso? La gente cree que algo le va, si lo engañan, cree y deposita la confianza en aquel que se le vende bien la confianza,
y sobre todo por la confianza que le otorga la profesión en general, y compra aquello que cree y confía que le va a provocar un beneficio. Pero no tiene por qué saber que eso es un engaño. Somos nosotros los responsables de intentar vigilar eso. Bien, ni alivian tampoco la ansiedad, la información y el miedo que tiene la gente. No la alivian. La información, bien, ayuda un poquito, pero un poquito. Pero no resuelve este problema. Y, por supuesto, no impide tampoco que terapeutas, terapias, curanderos y demás hierbas envíen mensajes inteligentes, muy inteligentes, porque es gente muy inteligente, que sabe muy bien manejar la relación médico-paciente, ¿eh? Y el regate corto, ¿no?, de la relación personal. No impide que engañen con mensajes inteligentes y hagan daño, además de sacar el dinero. Y, por supuesto, ni que cada paciente que tiene miedo busquen en ellos la esperanza que no le hemos otorgado nosotros, ¿no? Eso es lo que tienen en común, pero por supuesto tienen otra. Están utilizando el prestigio de la profesión, de nuestra profesión, de todos. Lo están utilizando en beneficio propio. De la confianza que le otorga la profesión a los pacientes, lo están utilizando en beneficio propio para engañarlos. Están utilizando la confianza y la credibilidad y están abusando de la libertad que nos dan a nosotros como médicos para poder decidir por ellos, para obtener, lógicamente, siempre ventajas económicas. Perdón, ya termino. De cara a esto, decir que una disciplina médica no es tal por el hecho que la haga un médico. Un médico puede hacer tonterías y sigue siendo médico. Porque sea médico no quiere decir que aquello que aplique tenga justificación y sea un acto médico. Esto dejémoslo a un lado. Una práctica es médica cuando está soportada por la evidencia que en ese momento la ciencia le otorga. Y la comunidad médica permite, que es lo que nos permite dar confianza. Cuando estamos todos juntos, todos nos podemos volver locos en un momento determinado. Es el común, el colegio, la sociedad científica, la que nos pone orden, porque es el conjunto. Uno nos podemos volver locos y caer mañana, y otro se levanta y nos ayuda, y nos saca del error. Por eso esto es muy importante. La disciplina médica solo si los actos médicos son reconocidos por la propia profesión. Si no, no hay tal disciplina médica. Son actos realizados por señores que son médicos o médicas. Cualquier medicina o práctica médica debe tener siempre las mismas exigencias, igual que la medicina preventiva, porque hagamos medicina preventiva no es un mantra. La medicina preventiva debe tener las mismas exigencias que la medicina clínica, y la medicina clínica tiene que tener, a su vez, exigir las mismas exigencias a la homeopatía, si es capaz de hacer algo, o cualquier práctica convencional, que la que nos otorgamos a nosotros mismos. El acto médico requiere un diagnóstico, siempre. Siempre la homeopatía y estas técnicas hacen diagnósticos inexistentes. Un diagnóstico al que le corresponde un tratamiento. Y ese mismo tratamiento, si lo vuelvo a repetir a otro diagnóstico, igual tiene que dar un resultado prácticamente igual. Y esto no ocurre nunca con la homeopatía. Es muy importante llevar a cabo únicamente por médicos con requisitos definidos, no los requisitos que uno se invente. Y realizarse en centros que estén autorizados. Conclusiones. El límite entre salud y enfermedad es extraordinariamente sutil. Vivimos en un mundo donde todo es propaganda. Que, por cierto, no sé por qué hablamos de marketing con lo rico que es nuestro vocabulario cuando queremos decir que lo es propaganda. ¿Por qué utilizamos la palabra marketing? Os suena mejor, ¿verdad? Suena mejor, ¿eh? Es más guay, ¿no? Dirían los chicos, ¿no? Pero es propaganda y compra de voluntades. No, lo del marketing es un cuento chino que suena bien, parece que te libera del pecado, pero la propaganda sabemos todo lo que es, ¿no? Es propaganda y compra de voluntades. Bien, el miedo a perder la salud hace que la demanda de servicios médicos es por ello insaciable y a su vez causa de sufrimiento y enfermedad. Ahí está la cuestión. Se pierde libertad, se puede tener capacidad para decidir, pero por eso no eres libre, porque puedes estar perfectamente engañado. Y todos sabemos hasta qué punto se pierde la capacidad para decidir cuando estás enfermo. Cualquier técnica tendría la consideración. Esto es un texto de nuestra declaración, que ha supuesto lo que realmente determinó
y resolvió el debate. Cualquier técnica tendrá la consideración dentro del acto médico propiamente dicho cuando esté realizado por un médico, pero siempre que esté sometido dicho acto o actuación médica a los mismos criterios éticos y científicos de las otras actividades médicas reguladas. Ya está, con esto lo hemos resuelto todo. No hay más. Si no es esto, si no cumple este criterio, no vale nada. La denominada medicina naturista, la terapia naturopática, no constituye una rama médica ni una disciplina médica propia en sensu stricto, aunque contenga sus fundamentos y presupuestos elementos constitutivos propios del acto médico. Claro que entran por la puerta los pacientes, dicen buenos días, ¿cómo se llama usted?, ¿qué lo que le pasa?, ¿qué le duele? Bueno, esto también lo hacemos los médicos, no es eso. Tiene que tener la condición de arriba. Puede tener requisitos, claro que tiene unos circuitos, tiene, bueno, pues una puesta en escena, y además muy buena, que tenemos los demás médicos, pero no cumplen los criterios del punto 3. Bien, para terminar esta reflexión, que esto siempre es nuestro sino, para esta organización y todas las que integran la CONFEMEL, nunca fue fácil, nunca ha sido fácil ejercer la medicina, pero tampoco ha sido nunca fácil gobernar a la profesión médica. Muchas gracias. Yo quisiera completar solo un minuto de mi intervención. ¿Un minuto de los tuyos o de los míos? De un micro. Venga, dale. Viene del gobierno. Y este es un elemento que acá lo tengo, se llama el medicamento Vidatox 35, producido por el laboratorio La Biofam, que habla de un producto que se saca del veneno del alacrán azul. Y esto lo diagnosticamos en mi país porque a raíz de esta situación el Ministerio de Salud pide el auditorio del Colegio Médico y pide que el presidente del Colegio Médico de Bolivia presente este medicamento como una alternativa de tratamiento para el cáncer en Bolivia. Y me da toda la información y la información científica que tenemos del laboratorio cubano, es que dice, bueno, el frasco es de plástico comprobado, que las gotas estas y todo aquello. Entonces, se permitió hacer una comunicación y estuvieron 3 canales de televisión a nivel nacional en mi presentación. Y es que ahí se denunció porque cada medicamento costaba $250, ¿no?, para pacientes terminales, y una vez hecho con este elemento que tengo de Vidatox, ¿no?, demostramos que la Biofam era de la familia Castro, o sea, de una prima de la familia Castro. Por eso digo que esta situación, cuando hablamos y presentamos, yo dije sobre la homeopatía y además sobre el placebo, y descubrimos esta situación y se paró la comercialización en mi país. Bueno, esto, Aníbal, no es ninguna novedad. Yo te estoy diciendo que en España tenemos del orden de 2.000 casos así, que podías relatarlos uno por uno, 2.000 identificados, que son alacrán, habrá alacranes azules, verdes y rojos. Es decir, que por el Estado, claro que lo permite el Estado. ¿Sabes por qué lo permite el Estado en mi país? Porque cobran por registrar esos medicamentos en la Agencia Española de Medicamentos. Ojo, pero la Agencia Española de Medicamentos no lo hace por ella misma, es porque la Agencia Europea tiene grandes, 3 o 4 grandes laboratorios que cotizan y mueven mucho dinero, que están perfectamente integrados. Este es un gran problema, grandísimo problema, que es el grandísimo problema del engaño. Por eso yo creo que donde tenemos que hacer la llamada, tienes razón, hay que denunciarlo, igual lo ha hecho en este caso en Bolivia la familia esa que tú mencionas, perfecto, pues hay que denunciarlo. O sea que, pero igual que lo están haciendo, no es un hecho excepcional, es lo normal, lo que está ocurriendo. Y los médicos hemos aguantado el tirón. O sea que yo te felicito porque lo primero que tenemos que hacer es denunciar todas estas estafas, aunque muchísimas felicitaciones como siempre. Por su exposición, al doctor Juan José Rodríguez, vamos a hacerle entrega su diploma en agradecimiento del Colegio Médico del Perú. Bueno, la foto, ya están aquí. ¿No hay fotógrafo ya ahora? ¿Fotógrafo? Se nos ha ido el fotógrafo. Bueno, pues ir con Dios. Ah, me la haces. Ah, vale, espera, que está aquí.
Muy bien. Bien, mañana a las 9 de la mañana vamos a continuar y la última conferencia mañana va a ser a las 11 de la mañana, quedan invitados todos para estar puntualmente iniciar el último día de la jornada. Muchas gracias por su presencia.